terminar. Hoy preguntaron así. Una persona tiene mamá. La mamá de él vive en Canadá. Ahorita la hermana de la mamá vive en México. Y la hermana de la mamá se fue a otro mundo. En Shabbat. Ahora la pregunta de él es si necesita avisar de él, de la hermana, de la persona que falleció aquí. La mamá de él tiene más o menos alrededor de 90 años. Un poquito más, un poquito menos. Entonces, la pregunta es si necesita avisar. ¿Debe de avisar? ¿O mejor que no avisar? Entonces, es la jaba Shulchan Aruch de no avisar. Es una persona de avisar en este caso considera Motzi Diba Ish Kesil. Quiere decir no persona inteligente. Si queremos saber si una persona inteligente o no, ¿cómo sabemos? En este. Si él va a avisar, es que quiere decir no es inteligente. Le dijo, ¿y cómo? Dice, no, ¿qué problema hay? Usted hacía así, así, va a pasar 30 días. Después de 30 días, no hay problema. ¿Para qué? Le dijo, la verdad, la mamá de él no puede sentarse, muy difícil para ella. Con este, ella va a ganar de no estar sentarse, pero también él va a ganar de no hacer cosa contra Shulchan Aruch de no avisar. En este caso no necesita avisar. No solamente no necesita, mejor que no avisa. Si es más joven, es igual. No pregunta porque no quiere fallecer. Señora que estuviera ahí, la mamá de 90, en lugar de 90 tuviera 60. Igual. Es igual, no hay que avisar. No, que usted no tiene que ver, no necesita, no necesita nada, entonces ¿para qué decirla? Después tendrás, puede avisar. Solamente si quiero, también no necesita. O sí, tiene obligación de avisar. Después, una persona preguntó a mí, él soñó